atención, una docente de la institución educativa Bomboná fue agredida verbal y físicamente por parte de una madre de familia. El hecho se presentó durante el tiempo de descanso de la jornada escolar del pasado 12 de junio, estando la docente Luz Estela Restrepo Londoño presentando vigilancia. Se presentó una pelea entre varios niños de la institución educativa y la profesora procedió a separarlos y, siguiendo el conducto regular, según informó los estudiantes, fueron conducidos a la rectoría. La madre de uno de los menores, la señora Dora Calderón, llegó en ese momento y después de lanzar insultos a los docentes, intentó agredir con una arma blanca a la docente Luz Estela Restrepo, quien narra los hechos para este noticiero. Cuando de un momento a otro yo vi, pues como uno siempre lo que lo alerta es la acumulación de niños, entonces yo salí corriendo. Cuando vi una pelea, yo salí corriendo junto con una madre de familia también que estaba casi más cerca de la pelea. Cuando yo llegué ahí, la mamá me estaba colaborando con el otro, con el niño que había en la parte izquierda, y yo de una vez agarré el niño de la parte derecha, el niño Sebastián. Pues la labor como uno es de una vez y evitar que los niños peleen. Lo cogí, lo levanté, Sebastián, no pelee más, bueno, listo, el niño me paró, el niño no se quiso venir conmigo, entonces mi deber, porque los estudiantes casualmente no eran de mi grupo los niños, pero de todas maneras son niños que pertenecen a la institución y es nuestra labor velar porque todos los niños convivan en una, pues, hacen una convivencia sana y se cumpla pues lo que es las relaciones en paz entre ellos mismos. Entonces yo llamé a la directora del grupo porque el niño no quiso ir conmigo a la rectoría, porque yo cuando me dijeron, profe, usted debe de ir porque usted fue la que presenció lo de la pelea, entonces yo me dispuse a ir a la rectoría. Cuando llegué, ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando inmediatamente encontré la mamá del niño de cuarto B, niño Andrés, me parece que se llama, porque ni me recuerdo en ese momento del nombre, ese es el de Sebastián. Cuando esa señora insultándonos, diciéndonos que éramos unos ineptos, que unos hijuetantas, bueno, unas palabras impresionantes. Yo me quedé mirando, yo no era y no mirándola. En un momento estaba lo que era el Hugo, que es nuestro orientador, docente orientador. Estaba un estudiante del SENA y se encontraba la secretaria de la institución. Pues yo veía que todo el mundo callado. El docente orientador, no, es que esa señora, mejor dicho, no daba permiso para nada. Yo era mirándola, cuando de un momento a otro me mira y me va diciendo, ¿y usted qué me mira? Es que me mira como si fuera una... Bueno, me da pena, no digo la palabra porque maluco uno repetir eso. Entonces yo salí al ver que no me daban espacio, ella directamente no daba espacio para hablar, estaba en ese momento, cuando yo sentí una voz que gritaba por todo el corredor, ¿quién es la profesora Estela? ¿Quién es la profesora Estela? Pues yo, la señora, cuando salí yo, cuando esa señora toda enfurecida pues, y yo le decía, señora, pero es que usted, yo estoy abajo y usted no me dejó hablar, venga para que hablemos, sí, a eso vengo, porque usted fue la culpable de que cogiera al mi muchacho y yo a un momentico, ¿cómo así que yo no le dije a su hijo que peleara? No, yo simplemente, simplemente cuando ella me dijo y me pegó el empujón con el hombro, baje, baje, baje. Y yo, no señora, un momentico, qué pena con usted, pero yo tengo pies y yo puedo bajar sola. Eso es lo que yo le dije, bueno, no vas a bajar, y me coloca la mano y me la manda a la cara, donde yo no le esquive el rostro, mejor dicho, me la vuelve nada. Cuando yo le esquive el rostro, yo me iba a caer. En ese momento, menos mal que una de mis compañeras, la docente Sormelia Andrade, reaccionó y ella salió y se puso como un escudo y yo mismo me agarré de Sormelia, porque yo no, donde no me agarré de Sormelia, me caigo. Y en el momento que Sormelia se metió, Sormelia diciendo a la señora, señora, por favor, no la va a pegar a la profesora, pero ¿por qué? Las cosas se pueden hablar, las cosas se pueden solucionar a través del diálogo. Dijo, no, es que ella me las tiene que pagar. Y cuando dijo, ella me las tiene que pagar, se mandó la mano al bolsillo y sacó una navaja. Y yo dije, ay, yo me quedé ahí estática. Yo me acordé de mis hijos, yo vivo el rostro de mis hijos y yo, ay, Señor Jesús. Y entonces yo escuchaba voces que me decían, la señora del aseo, doña Joana, que casualmente es madre usuaria mía, tiene dos niñas conmigo, decía, profe, entre, porque la señora gritaba, no, es que ella es la culpable, ella me las tiene que pagar. Y era con Ana abajo y yo me caí, yo no, sor, yo me entro al salón y esa señora la mata a usted. Yo cuando menos sentí fue que Joana me mandó para el salón y yo bregué pues a ingresar. El docente Hugo Calderón, quien presenció los hechos,
rechazó enfáticamente que este tipo de eventos violentos se puedan dar contra los docentes y dentro de una institución educativa que está prestando el servicio de educación a los menores. Y anunció que el caso ya fue puesto al conocimiento de las autoridades competentes. En ese entonces llega la madre, que no sé quién le avisó, la madre del niño, la señora Dora del Socorro Calderón, que no es la primera vez que irrumpe irrespetuosamente en el colegio, irrumpen en la oficina de coordinación, empieza a tratarme mal, pues no, ni para qué hablar de las vulgaridades con las que me trató, además de decir pues que nosotros en la institución educativa somos una partida de ineptos, ignorantes, que no sabemos nada. Después de eso, pues la pelea fue separada por una profesora y una madre de familia. Frente a la profesora que ayudó a separar uno de los niños, que no siquiera fue el hijo de ella, la emprende contra ella. En esta vez la señora saca arma blanca, una navaja, e intenta agredir. Si no es por otros dos docentes y mi persona que intervenimos, agrede físicamente a la profesora. Entonces, esto es una cuestión muy delicada porque, a ver, no es la primera vez que esto pasa en la institución. Ya ha venido ocurriendo que padres de familia de manera alterada, sin seguir el conducto regular, vienen a agredir a los docentes. Entonces es una situación que rechazamos rotundamente y que en realidad nos está exponiendo, porque nosotros el día a día tenemos que trabajar con los niños, nosotros tenemos que garantizar la educación, se le está garantizando la educación a los niños. Inclusive el día de hoy, 13 de junio, el niño que estuvo involucrado en el problema y que es hijo de la señora, está estudiando porque nosotros le garantizamos el derecho a la educación. Entonces, no es la primera vez que la señora irrumpe en el colegio de manera agresiva. La otra vez vino, insultó el rector, insultó a los profesores. Entonces, no es la primera vez que se hace. Inclusive, la señora ya es muy reconocida en muchas de las dependencias, porque ayer cuando instauramos la querella en la inspección de policía, pues ya sabían y conocen los datos de la señora. Igual, entonces, no es la primera vez que lo hace en el colegio. Entonces, nosotros ya pasamos la copia a inspección de policía, oficiamos a la Secretaría de Educación, a la Secretaría del Alcalde, oficiamos al ICFF. En el día de hoy vamos a hacer ese procedimiento de oficiar a la Comisaría de Familia. Ha ido a denigrar del colegio, ha ido a denigrar de los funcionarios de esta institución, pero realmente también es importante que se averigüe cuáles son los procesos que nosotros estamos llevando como institución. Entonces, ayer la señora viene, nos ataca con un arma blanca. Y luego, pues las cosas no se pueden quedar así, porque es que esto se hizo en presencia de los niños y inclusive esto generó trauma en algunos niños, porque los niños se vieron afectados, algunos se pusieron a llorar. Entonces la señora viene, genera el escándalo y ya todo se queda calmado, ¿no? Muy bien, y a la señora Dora Calderón también les informamos que puede expresar su versión de los hechos, para la cual podrá desplazarse hasta nuestros estudios para realizar la respectiva entrevista.